Sí, ya sé que aquí dice que son 50 curiosidades de Metroid, pero en realidad son 60 curiosidades. Lo que pasa es que este logo lo hice antes de decidirme a agregar 10 curiosidades más. Originalmente iban a ser 50 curiosidades, pero al final decidí agregar 10 más. En total son 60 curiosidades. Intenté modificar el logo, pero resulta que perdí los archivos originales para poder modificar el logo y encontrar el tipo de fuente y encontrar el mismo fondo que había utilizado era un poco más de trabajo, así que simplemente ignoren esto, son 60 curiosidades, no son 50, así que continuemos. Metroid Zero Mission es el primer juego de toda la saga en mostrar el traje Zero de Samus, asimismo también se puede jugar con él. Metroid Prime Hunters es el juego con mayor número de cazas recompensas, con un total de 7, incluyendo a Samus. Metroid ha salido para la NES, Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS y NES Classic Mini, siendo el primer y único juego de Nintendo que más ha sido lanzado para varias consolas. Ridley es el enemigo de Samus que más batallas ha sobrevivido, las cuales ha tenido cambios muy notorios en su aspecto. Samus también apareció en la serie de manga Samus y Joy, donde conoce a un chico llamado Joy y tiene aventuras con él. Samus también fue un personaje semi-regular en el cómic de Capitán N, The Game Master, publicado como parte del sistema de cómics de Nintendo. En estas historias, Samus tiene sentimientos románticos con Kevin Kinney, el personaje principal. Los padres de Samus Aran son Rodney Aran y Virginia Aran, según las revistas manga. El juego Metroid 64 fue mencionado en fuentes de noticias en varias ocasiones. Nintendo tenía listado el juego como en desarrollo. Según la información lanzada por Nintendo inicialmente, el juego se trataría de una secuela directa de Super Metroid y sería mucho más oscuro y tenebroso que los anteriores juegos. Metroid Prime 2 fue el primer juego de Metroid en tener modo multijugador. Metroid Other M es el único juego de Metroid en el que tienes que completar al 100% el modo fácil para desbloquear el modo difícil. Metroid Prime 2 recibió duras críticas por el nivel de dificultad tan extremo. En Metroid 2 Return of Samus, la máxima capacidad de tanque de energía son 5, sin embargo, en todo el juego hay 6. Todos los juegos de Metroid, con excepción de Metroid 2, The Return of Samus, ha contado con al menos una secuencia de cuenta regresiva en la cual Samus debe escapar o derrotar a un enemigo con la presión del tiempo. Metroid 2 Return of Samus es el único juego en el que se ve cómo nace un Metroid.
Metroid Prime Trilogy vuelve el extra del traje fusión en Metroid Prime. Sin embargo, ya no necesita de conexión a la Game Boy Advance, sino de créditos que se van consiguiendo a lo largo del juego. La única aparición que tuvo la saga Metroid en Nintendo 64 fue en Super Smash Bros. En un artículo de PC World, el cerebro madre tiene la posición número 6 en la lista de los 47 más diabólicos villanos de los videojuegos de todos los tiempos. Metroid está inspirada en la película Aliens. De hecho, hay suficiente material de referencias en esta película como para hacer un video completo de este tema. Así que ya sabes, deja un like si quieres ver ese video. Hasta el momento existen 4 clones de Samus, las dos Twin Dark Power Suit, SAX y Dark Samus. En toda la saga, a excepción de Metroid 2 Return of Samus, al final de cada juego siempre termina en una autodestrucción o explosión. Dentro del juego de Metroid Fusion para Game Boy Advance, se encuentra oculta una consola casera de Nintendo. Es fácil que pase desapercibida, pues se mezcla un poco con el fondo del sector en donde se ubica. Hoy en día estamos acostumbrados a que los lanzamientos son mundiales y ocurren en una misma fecha. Sin embargo, con Metroid no sucedió así, ya que salió en Japón el 6 de agosto de 1986 para la plataforma Famicom Disk System y un año después en Norteamérica para el NES en agosto de 1987 y en enero de 1988 para Europa. Así como Mario tuvo su gorra y bigote para que el personaje fuera sencillo en cuanto a la animación, la creación de la Morph Ball tiene que ver con que era muy difícil hacer una animación de escalada que pudo ser fácilmente sustituida por la esfera en la que se convertiría Samus. Hoy es todo un icono de la serie y ha tenido montones de aplicaciones interesantes. De manera muy similar al punto anterior, el Ice Beam también surgió de una necesidad técnica. Al tener muy poca memoria para trabajar, Sakamoto y su equipo idearon el Ice Beam, pues el hecho de tener únicamente un pequeño cambio en el color de los rivales y un sonido ocuparon muy poca memoria. Les aconsejamos que nunca digan malas palabras al juego, aunque sabemos que muy posiblemente de una forma u otra lo van a terminar haciendo. En el juego de la Virtual Console de la Nintendo 3DS y otros emuladores se descubrió un password ofensivo, que causa que el juego se rompa por completo, de forma momentánea, grabando incluso la consola que tiene que apagarse a la fuerza para poderse desbloquear. Dicho password es el siguiente, obviamente censurado en su palabra ofensiva, que seguro conocerán muy bien para que lo intenten bajo su propio riesgo. Al momento de su lanzamiento en el SNES, Super Metroid fue el juego de mayor tamaño, incluso requirió una expansión especial de memoria en el hardware del cartucho para poder funcionar. Solo un juego de la serie carece de las criaturas conocidas como Metroids. Hablamos de Metroid Prime Hunters de Nintendo DS, que a pesar de tenerlos en demos tempranos del proyecto, fueron completamente removidos en la versión final.
En una entrevista, Yoshio Sakamoto reveló que para que Samus se mantuviera conectada a su traje era necesaria energía mental, lo que tiene sentido con varios momentos del juego en los que se nota cómo al perder la concentración puede quedar al descubierto y desprotegida, como en Metroid Other M. Siguiendo hablando de nombres raros para algunos de los elementos del juego, el planeta SR388 fue nombrado así por una motocicleta Yamaha SR400. El cambio en el número hizo referencia a que para la época solo había motores de 388cc. Según la historia interactiva Blood of the Chozo de Nintendo Power, existió Solomon Aran, el hermano menor de Samus, del que se dice que presuntamente murió, entre comillas, durante el ataque a la colonia K2L, donde Samus perdió a sus padres. Esas palabras, que no hacen explícita la muerte de su hermano, ha hecho creer a muchos que pudo haber sobrevivido. En el 2005 hubo rumores sobre un nuevo juego de Metroid bidimensional, conocido como Metroid Dread. Dicho juego nunca se convirtió en una realidad, pero en Metroid Prime 3 hay una computadora que al ser escaneada dice: el proyecto Metroid Dread está cerca de ser completado. La versión japonesa de Metroid Prime 3 incluyó un cuestionario que elegía por ti la dificultad en la que te recomendaba el nivel más adecuado a tus habilidades demostradas en las preguntas. La Samus que conocimos en Super Metroid se inspiró en la actriz Kim Basinger. Se dice que es la primera mujer protagonista en los videojuegos, y no valen ni Pac-Man y personajes de ese tipo. Hablamos de la primera mujer humana de carne y hueso. Samus iba a ser un hombre, pero a mitad del desarrollo del primer Metroid surgió la idea de que fuera una mujer, y al estudio le gustó mucho, por lo que decidieron cambiar su género. En un episodio del Dr. House, este puede ser visto jugando Metroid Zero Mission en una Nintendo Game Boy Advance SP. Antes de que la saga se llamara Metroid, el nombre que sonaba más fuerte era Space Hunter. En el manual del primer juego se refieren a Samus como un hombre en vez de una mujer. Originalmente el sprite de Samus no tendría animación en sus brazos, únicamente en sus piernas al correr. La versión de Wii U de Marvel Ultimate Alliance iba a tener a Inkedin y a Samus como personajes desbloqueables. El traje cero de Samus también puede ser conseguido en Fatal Frame 4. Metroid Prime es el juego con mayor cantidad de trajes disponible. Al parecer, el traje de Samus se adapta a su cuerpo sin importar los cambios que sufra. Una prueba de esto es que en el manga, ella lo utiliza a la edad de 14 años. En el comercial de Metroid Other M para Wii, es la primera vez que vemos a Samus de carne y hueso, pero esta no podría ser la última, ya que se rumorea que pronto habrá una película de este personaje. En la versión japonesa de Super Metroid, Samus aparecía desnuda cada vez que moría. Sin embargo, los desarrolladores le pusieron ropa a las demás versiones para evitar problemas.
Metroid iba a tener una versión de X para la Game Boy Color, la cual nunca salió a la venta. Los únicos indicios que dejó este juego es este promocional donde se puede ver el juego en un Game Boy Color. Los cristales de Wario Land 4 pueden ser encontrados en Metroid Fusion, ya que este usa el mismo motor gráfico. Super Metroid tardó 2 años en ser desarrollado y estuvo a punto de cancelarse en 3 ocasiones. Algunos Metroids pueden ser encontrados en el nivel 5-2 de Kirby Dream Land de Super Nintendo. También podemos encontrar a Samus durmiendo en una de las camas de Mushroom Kingdom del juego Mario RPG. Super Metroid contiene muchos sprites que nunca fueron utilizados, incluyendo jefes y trajes de Samus. El creador del videojuego dijo en una ocasión que Samus tenía un lunar secreto, que no era apreciable debido a las limitantes técnicas de la época, pero más adelante en Metroid Other M descubrimos que ese lunar está en su mentón. Las sombreras grandes del traje de Samus son así debido a que para el primer juego de Game Boy no existían los colores, y al ponerse el Varia Suit, el traje adquiriría un tono más oscuro, y las sombreras eran para que el jugador pudiera percibir ese cambio y supiera que se trataba de otro traje. Super Nintendo fue el primer juego en incluir en la caja la frase Only for Nintendo, frase que luego se utilizaría en los demás juegos de la saga. La esposa del creador del juego junto con sus hijos fueron los beta testers de Metroid, con la finalidad de que el juego saliera con la menor cantidad de errores posibles. Sin embargo, esto rompía con el contrato de confidencialidad de Nintendo, pero no tuvo problemas ya que Sakamoto no lo mencionó hasta haber terminado el videojuego. Metroid Prime Hunters es el único juego donde no hay mejoras disponibles para Samus. Muchos se han preguntado cómo puede caber Samus dentro de la Morph Ball, ya que sabemos que esto lo hicieron debido a carencias técnicas, pero los fanáticos creen que esto no sería posible dentro del canon, y una teoría muy sonada es que el traje encoge a Samus dentro de la Morph Ball para que ella pueda estar dentro cómodamente. Dentro del canon del juego, Metroid es una palabra del lenguaje Xhosa, que significa guerrero definitivo. El nombre de Samus es una variante del nombre masculino Simus. Super Metroid sería el último juego de la saga, pero debido a la popularidad de la misma se decidió expandirla.